Para nosotros la política social es nuestra prioridad, trabajamos por y para las personas, para ofrecerles servicios de calidad, estar al lado de las personas que más nos necesitan. Y bueno, este centro nuevo de servicios sociales pues vienen a mejorar las instalaciones y a mejorar con esa mejora de las instalaciones pues el servicio que se le ofrece a la ciudadanía. O sea, hablar de la Rinconada fuera de las fronteras provinciales, es decir, irnos fuera de la provincia de Sevilla, es hablar de un referente. Eso lo sabéis vosotros, ¿no? Y la gente de tu pueblo tienen que saber que están viviendo en un pueblo con una calidad de vida y una prestación de servicio de calidad que no se ofrece en cualquier territorio de Andalucía. Son barriadas que son antiguas, son barriadas con muchos años y son barriadas que han ido envejeciendo. Es decir, la gente joven a lo largo de los años fue buscando zonas más modernas de la localidad, buscando otras oportunidades que a lo mejor esta barriada no le daba. Entonces, desde lo público, hemos entendido siempre que hay que seguir trayendo todos los servicios públicos posibles a esta barriada para que esta barriada siga teniendo vida. Y este centro de servicios sociales es un buen ejemplo de una apuesta del Ayuntamiento de La Rinconada por esta barriada, igual que el actual centro de servicios sociales va a ser reconvertido en una escuela de idiomas o el parque de bomberos en unos meses, cuando podamos tener el nuevo centro ya abierto, el nuevo parque de bomberos, se convertirá en un pabellón deportivo. Una barriada a la que todo lo que hagamos aquí nos parece poco.